¿Cómo andamos, mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita. Su servidor Miguel Mares y mi tocayo Miguel Ángel Chávez, los M&M's. Ahorita es. No estamos disfrazados porque es apenas principio de año, pero estamos con todas las baterías cargadas para complacer, echarle ganas y complacer a todos los televidentes que nos miran, que nos escriben, que nos dan buenos comentarios, malos comentarios. Vamos a seguir con una actitud positiva. Así es. Para todos, a todos los amigos de todas partes del mundo, Centroamérica, Europa, de donde sea, que recibamos felicitaciones, estamos con ustedes. Para toda aquella gente bonita, queremos que inicien negocios o estos tacos que le vamos a enseñar para que lo convivan con sus familiares, pero estos taquitos son mañaneros, ¿se ha tocado yo? Exactamente, es de donde inició todo. Es en honor, en especial con todo el amor y respeto para doña Rosita Alcaraz y para su hijo Martín Alcaraz, de allá de Matamoros, Tamaulipas, en especial allá por donde estaba la Placita Juárez, que hoy es la Placita Jardín, en contraesquina del ¿Cuántos hotel. ¿Cuántos años, tocayitos? ¿Cuántos años más o menos? Más para que sepa la gente. Estamos hablando de 1980. De 1980, y creo que la tradición todavía la sigue Martín. Martín. Su hijo, ¿eh? Su hijo, para todas las personas que pasaron por esas manos, por esa atención que daba doña Rosita. Bueno, de ahí ya salieron muchísimas taquerías, ya han abierto muchas taquerías de ahí, ¿verdad? Sí, de ese ramo, de ese tipo de ramo, ¿verdad? Sí. Y nosotros queremos que ustedes mismos sigan abriendo taquerías como este tipo de ramo porque es muy rico todo. La única cosa que nosotros aquí en Estados Unidos no pudimos conseguir morcilla. Ajá. Próximamente la vamos a conseguir y vamos a hacer otro video de eso. Exacto, hacer el procedimiento de cómo se hace la morcilla. Así es. Y volviendo a recapitular lo de doña Rosita, a todos los trabajadores, en especial a mi buen amigo Osvaldo Quesada, que trabajó con ella, al difuntito Genaro Meléndez, que en gloria esté, y junto con doña Rosita, le mando, pues, donde ella esté, junto con mi madre, un gran abrazo. Así es. Tocayito, pues comenzamos a hacer la receta. ¿Qué onda? Vamos a arrancarnos. ¡Vámonos! Bueno, con mis amigos, comenzamos con a prender el mechón para poder meter el brisket a cocinar. ¿Es brisket, tocayo, o carne de para deshebrar, no? Se puede pedir de las dos formas. ¿Es para los dos? ¿Es brisket o puede meter cohete también? Para deshebrar. Nomás que para este guisado tenemos que utilizar ese tipo de carne. Porque vamos a hacer unos taquitos mañaneros. Y ahí, mis amigos, vamos a aventarle agua, pero también le vamos a meter sal de ajo. Ese es lo que nosotros le podemos aventar. Ahora, si ustedes le quieren aventar ajo, cebolla, tantito orégano y una hoja de laurel, bienvenidos. Yo nomás le estoy dando como lo estoy haciendo en esta vez. Nosotros lo estamos haciendo con sal de ajo y nada más. Y especias que lleva ahí. Bueno, tocayo, mientras que se cose el brisket, vamos a meterle manteca de puerco para hacer con manteca de puerco los frijolitos. Para que sepa tipo rancho, le aventamos unas cebollitas también para que tenga rico color y sabor. Así es, tocayo. Estos frijoles con manteca que, bueno, nos van a ayudar para hacer nuestros tacos mañaneros, los cuales van a quedar bien deliciosos. Así es. Y así vamos a echarle ganas, mis amigos, a preparar este delicioso desayuno. Tacos mañaneros aquí de Matamoros, Tamaulipas. Vamos a batir un poco nuestros frijoles, ya con nuestra manteca previamente calentada. Donde, bueno, pues vamos a esperar. Esto no tarda mucho, tocayo, son platillos que se hacen a la brevedad. Y mira, pues así quedan nuestros frijoles en menos de 5 minutitos sale, tocayito. En menos de 5 minutitos sale todo eso. Y bueno, mis amigos, vamos a echarle también ahora aceite, de lo que ustedes gusten, vegetal, de oliva, de manteca, lo que ustedes quieran echarle, para comenzar a cocinar el picadillo. Y acuérdense que el picadillo también desprende mucho aceite, mis amigos, y agua. Hay que dejarle así con todo ese juguito. Mientras más jugoso esté, mucho mejor. Y aquí, mis amigos, pues vamos a aventarle otra vez lo que viene siendo la banderita: tomate, cebolla y chile jalapeño.
Y el tomate y la cebolla es el gusto de ustedes. 3-4 cebollas o 3-4 tomates, el gusto de ustedes. Aquí en esta ocasión yo le puse 3 cebollas, 3 tomates, unos 2 jalapeños y media cebolla. Así es, ya si le gusta muy picante, así como a mi tocayo, pues ya estamos hablando de 5 o 6 chiles. Así es, tocayito, así es, unos 5 o 6 chiles, pero aquí en esta ocasión nomás le vamos a aventar de 2 a 3 jalapeños y media cebolla. Estas recetas que insistimos, tocayo, son fáciles de hacer, son platillos tradicionales que muchas de las veces pues te piden en cualquier almuerzo mañanero. Así es. Pues en este caso, estos taquitos que van a quedar muy ricos, pues aquí están estos guisos ideales. Así es, tocayito, pues vamos a echarle todo nuestra verdurita al picadillo. Igual, si ustedes me dicen cuánta porción de sal y eso, no, al sal es al gusto de ustedes. Nosotros le vamos a poner sal de ajo, nada más. Y al gusto de ustedes, si le quieren un poco saladito, no muy salado, es al gusto de ustedes la cantidad de sal. Y así, mis amigos, va quedando nuestro guisadito y ahí le estamos aventando la sal de ajo. Que lleva también tantito laurel en la sal de ajo. Ajo y sal. Y le vamos a echar también el puré de tomate, mis amigos. Un botecito de puré de tomate. Este puede ser de cualquier marca, tocayo, así es, tocayo. De su preferencia, uh-huh. O una marca en especial. Así es de cualquier marca. Y acuérdense, mis amigos, mientras más jugoso quede, mucho mejor, porque ahorita les voy a decir cuál es el secreto de los tacos mayaneros aquí en Matamoros y en el Valle de Texas. Y bueno, mis amigos, ya después de unos 35, 45 minutos hirviendo el brisket, pues vamos a checarlo a ver cómo va. Y este es el otro secreto, mis amigos, que no es bistec, es brisket, que lo vamos a hacer como cortadillo, como bistec. Que podría ser lo que llama la atención, tocayo. Muchas de las veces cuando llegan los clientes y te piden este tipo de tacos o esta receta, bueno, pues se sorprende, ¿no? Porque piensan que es bistec y es justamente por esto, tocayo. Así es. La clave que es hervido. Es hervido y lo vamos a cortar en cuadritos. Y así es, mis amigos, en cuadritos lo estamos cortando todo y así lo vamos a meter otra vez con la banderita. Tomate, cebolla y chile. Lo seguimos cortando. Para esto, tocayo, para hacer la salsa especial para nuestro cortadillo, bueno, pues ya pusimos previamente a hervir 4 chiles, 3 tomates y también cebolla. Así es. Es lo único que se va a utilizar. Nosotros aquí nomás le echamos media cucharadita de consomé de pollo, nada más. Y bueno, mis amigos, aquí vamos a echarle aceite. De lo que ustedes quieran, de puerco, vegetal, lo que ustedes quieran. Y le vamos a echar ahí ya los pedacitos de carne que hemos cortado. Así se ve la consistencia de nuestra carne y los cortes. Es por eso que, bueno, se da esa confusión con bistec, pero estamos hablando de deshebrada. Vamos a agregar nuestra verdura, tocayo. Así es, toquito. Vamos a echarle ahí el tomate. A que se esté cocinando muy bien, muy bien. Igual le digo, mis amigos, la sal es la sal al gusto. Nuestros ingredientes del día de ahora nomás es pura sal de ajo. Pura sal de ajo. Lleva ajo en polvo, sal y tantito laurel. Y vamos a licuar para la salsa, mis amigos, para los taquitos. Vamos a preparar eso. Aquí lo importante también, tocayo, es dejar el suficiente jugo dentro de nuestros guisados porque lo vamos a utilizar. Esa es la clave, que vamos a utilizar, que vaya con mantequita los guisaditos.
Ahí licuamos nuestra salsa para posteriormente agregarla a nuestro cortadillo, a nuestra deshebrada, carne deshebrada, que en este caso pues lleva un corte especial, para que bueno pues tenga ese toque. Aquí recuerde que usted puede agregarle el sazón que usted prefiera y todo es a gusto, tocayo. Así es, tocayito, y la clave de nosotros, mis amigos, es que esté todos estos guisaditos bien, bien sazonaditos con sal de ajo, pero también que tenga suficiente caldito, porque la clave es la tortilla que le vamos a meterle ahí con la mantequita de los guisaditos. Y vamos a cortar cebolla y cilantro, tocayito, pero el cilantro tiene que venir bien lavadito, tocayito, bien lavadito, porque ahí es donde entran todas las enfermedades en las taquerías que no lavan el cilantro bien. Esto es fundamental, tocayo, porque muchas de las veces pues nos puede arruinar nuestro platillo. Y esta es la clave, mis amigos, el secreto, esto es el secreto de los tacos, con la misma mantequita es la clave, con la misma mantequita de los guisados mancha las tortillitas. Por eso tienen mucha venta estos negocios de aquí de Matamoros, estos negocios de desayunos tacos mañaneros. Porque la clave viene siendo la mantequita de los propios guisados. Y el mismo jugo, tocayo, lo vamos a agregar a nuestro comal para calentar nuestras tortillas y que agarren una consistencia como doradita. Así es. Es más, tocayo, ya hasta me están dando ganas de echarle una mordida otra vez. ¿Por cuántos vas, tocayo? No, por unos 5. A ver cómo salimos el día de ahora, de cuántos tacos nos vamos a aventar. Y vamos a aventarle, mis amigos, ahí dentro del comal la carnita. Y toda la carnita que se caiga dentro del comal, ahí en la taquería le dicen la esquina. ¿Sabes qué? Dame uno de las esquinas, porque todo lo que se caiga lo hacen hacia una esquinita. Y va una gente y le pide, ¿sabes qué? Dame los de esquina. Así que también te venden los taquitos de esquina. De todas las obras que se cayó en la plancha, te lo venden. Aquí se utiliza todo. Aquí no se pierde nada. Y mira cómo están quedando las tortillitas, tocayito. Tienen el colorcito del jugorcito de la carne. De verdad, tocayo, esperemos que todas las personas que nos hacen el favor de vernos lo intenten, que abran negocios. Esa es la intención, tocayo. La intención es esa, que viene siendo taquitos mayaneros. Aquí también nos faltaron como unos 3-4 platillos más de huevo con nopal. Nos faltó morcilla, nos faltó el chicharrón prensado y el chicharrón duro. Pero nosotros nomás hicimos lo más rapidito para que ustedes puedan ver cómo quedaron nuestros taquitos. Y bueno, mis amigos, pues vamos a probarlos, a echarle ganas. Y así quedó nuestros taquitos mañaneros. ¿Cómo andamos, mis amigos? Bienvenidos a otro video más aquí de La Vaquita. Y pues ya quedó los taquitos, tocayito, ¿de cuáles? Estilo Doña Rosita, de allá de la Placita Juárez, en la heroica Matamoros, Tamaulipas. ¿De qué año, tocayo? Estamos hablando del año del 1980, más o menos, para ser exacto. Es algo en honor a esa señora trabajadora, luchista, que es mamá de un amigo mío que se llama Martín Alcaraz. Y ahí pasaron unos amigos también, como ayudantes de Doña Rosita, Osvaldo Quesada y un difuntito, que en paz descanse, Genaro Meléndez, que fueron de los primeros ayudantes que tuvo Doña Rosita. Y estamos haciendo esto, algo que se asemeja al sazón que ella utilizaba en esos tacos tan famosos, los tacos del carrito verde de la Placita Juárez. Esto va con mucho amor y respeto, Doña Rosita, donde se encuentre.
Que me duelen los oídos. A la salud de ustedes, mis amigos, pero están buenísimos los taquitos mañaneros. Te lo recomiendo. Finish. Bueno, mis amigos, después de los 20 tacos que nos aventamos... No, fueron 25, tocayo. 20, tocayo. Después de los 20 tacos, los M&M los invita a que ustedes sigan abriendo sus negocitos o que preparen estos ricos taquitos. Quiero que se suscriban a la página, le aplanen a la campanita y compartan nuestros videos. Y toda aquella gente que nos está echando porras, pues muchas bendiciones. Lo que nosotros queremos es dar las recetas... Lo más cercano posible. Lo más cercano posible, ¿verdad? Así es. A veces dicen, oye, que esto no lleva, que aquello, que sí. Pues ni lo han probado y ya comenzaron a criticar. Sí. O sea, no, prepáralo y échele ganas. Y ya después ya me dices, ¿verdad? No, por eso nuestra página se llama Los Sabores del Valle. Que este incluye Brosville e incluye Matamoros. Y tratamos de hacer lo más cercano posible, como dijo mi tocayo, las recetas con mucho amor y respeto a las personas que iniciaron los negocios. Así es, y aquella gente que nos dice que, pues, que nosotros no somos chef, pues no somos chef. Pero qué variedad de cadenas tenemos de taquerías. Sí. A él nomás le decimos, mis amigos, que nosotros con eso nomás somos. Nos fue bien en nuestro negocito, se da tocayo. Queremos que ustedes también les vaya bien. Desde aquí... Hasta todo el mundo. Mundo, muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga. Queremos que toda la gente crezca, igual que nosotros. Exactamente, ¿verdad? En todo este 2020 y en todos los años que vienen. Y mientras que esté abierta esta página, aquí estamos a la orden. Así es. Dios me los bendiga en todo el año. Bendiciones, lo queremos mucho.